18, Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, apenas tenía unos cuantos discípulos a los cuales seguramente se añadieron algunos más después de su resurrección. Dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos que después de ascender a los cielos, en el aposento alto habían 120 personas. Eso era todo. Eso era el cristianismo en ese momento. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, en el imperio romano los cristianos se contaban por millones, literalmente por millones, a pesar de toda la oposición que tuvieron que enfrentar desde el principio, toda la persecución de los césares romanos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario? Y la respuesta más obvia es que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo su promesa en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos escuchado a través de esta conferencia que es Dios en su soberanía el que hace eficaz la predicación de la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice Pablo. Sin embargo, Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y en este caso particular es indudable que estos primeros cristianos tomaron muy en serio las palabras del Señor en Mateo 28 Id y hacer discípulos de todas las naciones. Y ese es el texto que me han pedido predicar en esta conferencia. Ahora, cuando se predica de este texto, conocido como la Gran Comisión, Muchas veces nos sentimos abrumados, aplastados, abrumados por la magnitud de la tarea que nosotros tenemos por delante y con un fuerte sentido de culpa por lo poco que nosotros hacemos para la expansión del reino de Dios. Y ciertamente deberíamos sentir una gran carga en nuestro corazón por la enorme cantidad de personas en el mundo que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Y aún debemos sentirnos amonestados cuando no percibimos en nuestro corazón un genuino interés por la salvación de los perdidos y por dar a conocer a otros al Señor que nos ha salvado de pura gracia. Es apropiado, mis hermanos, que nosotros experimentemos ambas cosas en nuestro corazón si somos cristianos. Sin embargo, yo no creo que debamos leer las palabras del Señor en Mateo 28 como una especie de amonestación perpetua para la iglesia. Yo sospecho que, que cuando muchos leen la, la, la Gran Comisión, eh, eh, lo que ellos sienten es algo como esto, como, como si Jesús estuviera diciéndonos, dejen de perder el tiempo en boberías y salgan a predicar el Evangelio. Y ciertamente yo creo que deberíamos dejar de perder el tiempo en boberías y salir a predicar el Evangelio. Pero yo no creo que ese haya sido el tono o la intención del Señor al pronunciar esas palabras. Mis hermanos, el hecho de experimentar un permanente sentido de culpabilidad no es lo que nos va a motivar a salir afuera a anunciar el Evangelio a un mundo que perece en sus pecados. La culpa no motiva. Yo, yo no creo que el hecho de experimentar un eterno sentido de culpabilidad va a ayudar a las iglesias a mejorar en el evangelismo. ¿Cuál es entonces el combustible que energiza? la evangelización y la obra misionera. Bueno, yo quiero proponerles en esta mañana que ese combustible posee varios componentes, entre los cuales podemos mencionar, en primer lugar y sobre todas las cosas, un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador. Y como veremos en un momento, eso es trascendental. Yo creo que la razón por la que nosotros no salimos a evangelizar como deberíamos es porque no admiramos lo suficiente a nuestro Señor, porque todos hablamos de lo que admiramos. Así que lo primero que debemos sentir, más que un sentido de culpabilidad eterna, es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto todo eso mezclado con el gozo y la gratitud que produce el hecho de saber que hemos sido salvados por ese gran Dios y Salvador de pura gracia. Un genuino interés por los que se pierden, obviamente y la seguridad inconmovible en la promesa de su presencia en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Ven, es un combustible compuesto de varias cosas. Yo creo que eso es lo que nos mueve a, a salir de nuestra zona de comodidad para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, sin importar el costo que tengamos que pagar por ello. Y mi propósito en esta ocasión es que cada uno de nosotros aquí pueda ser atrapado por esa correcta perspectiva de la gran comisión. Mis hermanos, de nada sirve estar aquí en estos días escuchar hablar acerca del Evangelio, escuchar hablar acerca del evangelismo, si no estamos dispuestos a salir afuera y predicar el Evangelio. Algunas personas criticaban a Moody por su forma de predicar el Evangelio. Y ciertamente podemos analizar teológicamente la manera como Moody predicaba, pero Moody dijo en una ocasión lo que yo quiero decirles en esta mañana. Prefiero mi forma de predicar el Evangelio que la tuya de no hacerlo. No nos sirve de nada estar aquí sentados cómodamente en este lugar, oír hablar acerca del Evangelismo y al final de la conferencia no salir a evangelizar. Queremos que, que la predicación de la palabra produzca ese efecto de ser energizados en el cumplimiento de esta encomienda de nuestro Señor y Salvador que yo quiero considerar en esta mañana bajo tres encabezados. Que vamos a verlo en el texto. En primer lugar, es la suprema autoridad de Jesús la que sustenta y define la gran comisión. Mis hermanos, no podemos saltar directamente al versículo 19 de Mateo 28 sin pasar por el versículo 18. No, no podemos hacer ese salto. ¿Qué dice el texto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ven, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una conexión aquí entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Debemos salir a ser discípulos a todas las naciones porque a Jesús le fue conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora eso crea un problema en nuestras mentes para nosotros que creemos que Jesucristo es Dios. ¿No tenía Jesús esa autoridad desde siempre? ¿Por qué Jesús dice después de su resurrección? que le había sido dada, y el verbo está en pasivo, aquí le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. ¿Quién le confirió a Jesús esa autoridad y por qué era necesario que fuera investido de una autoridad que él ya tenía como Dios? Bueno, siempre se ha dicho que el mejor comentario de la Biblia es... La Biblia. Y en este caso, nosotros tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo que nos ayudan a entender el versículo 18 de Mateo 28. Juan capítulo 17, la oración del Señor Jesucristo al Padre. Me encanta algo que dice Carl Henry, un uh, erudito del siglo XX. Él decía que Dios en su palabra. Nos permite entrar en su privacidad. Y nosotros tenemos en Juan 17 una conversación entre el Señor Jesucristo y el Padre. Y él nos permite escuchar esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahora escuchen. Como le has dado potestad sobre toda carne, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios el Padre le confirió a Jesús en su calidad de Mesías, es decir, como el Dios encarnado que vino a redimirnos de nuestros pecados, el, el Dios que se hizo hombre, como veíamos en, hace una hora, para morir por nosotros en la cruz. Dios el Padre le confirió a Jesús autoridad para que le dé vida eterna a todas las ovejas que desde antes de la fundación del mundo le había regalado al Hijo. Escuchen lo que dice el versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esas ovejas fueron elegidas por el Padre desde antes de la fundación del mundo para que Dios les diera vida por medio de su muerte. Y si tú eres cristiano, ahí estábamos tú y yo. Ahora, mis hermanos, ¿acaso puede haber un incentivo mayor para predicar el Evangelio? No, nosotros sabemos, no sabemos, no sabemos cuáles son esas ovejas que el Padre le dio al Hijo. Pero sí sabemos que Jesús tiene potestad para darle vida eterna a través de la predicación de la palabra. Ahora, una vez más, no hemos respondido la pregunta de hace un momento. Si el Hijo es Dios, es uno con el Padre, ¿por qué fue necesario que el Padre le confiriera esa autoridad? Bueno, para responder esa pregunta debemos colocar la Gran Comisión en el contexto de la gran historia de la redención que se narra en todas las Escrituras. Mis hermanos, saltar directamente a Mateo 28, a la Gran Comisión, es como comenzar a ver una película por la mitad. No vamos a entender de qué se trata. Porque hay toda una historia detrás de Mateo 28. Y es una historia que comienza en Génesis 1. Luego de describir el escenario de la creación, donde, donde Dios va a manifestar su gloria, donde Dios va a hacer un despliegue de su gloria, Dios crea al hombre. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahora, yo sé, mis hermanos, que... Génesis 1, 26 al 28 es un texto muy conocido y tengo el temor de que por la familiaridad del texto nosotros perdamos de vista algunas cosas que son importantes para entender el resto de las escrituras. Así que yo les voy a leer una vez más Génesis 1, 26 al 28 y yo te pido que trates, hagas, hagas como que tú nunca lo has oído, como si lo estuvieras escuchando por primera vez. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó a Adán y le dio una esposa. Adán fue creado a la imagen de Dios y sí, la esposa también. Los dos fueron creados a la imagen de Dios con el propósito de que esta primera pareja de esposos llenara la tierra de imágenes vivientes de Dios. Para que esas imágenes vivientes de Dios, regadas por todo el planeta, rigieran la tierra, fueran corregentes con Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Guarden eso ahí en el disco duro, porque es extremadamente importante que nosotros entendamos esto para comprender la gran comisión, porque mis hermanos, la gran comisión se encuentra íntimamente relacionada con esta responsabilidad que Dios le, le dio al hombre desde el principio y que fue saboteada por Satanás en Génesis capítulo 3. Nosotros conocemos la historia. Dan y Eva se dieron a la tentación de actuar como seres autónomos y por causa de su rebeldía, la imagen de Dios en nosotros no se desintegró, pero sí se deformó. La imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. Así que ahora parece que no se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llenar la tierra de seres vivientes creados a su imagen. Pero saben qué, hermanos, el diablo nunca se puede salir con la suya. Porque Dios es Dios. Así que en vez de exterminar a la raza humana, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió redención a través de un Salvador que iba a ser un ser humano. Un redentor nacido de mujer, un hombre como nosotros, como tú y como yo. El segundo Adán o el postrer Adán como le llama Pablo al Señor Jesucristo en 1 los Corintios capítulo 15. Y ese postrer Adán habría de revertir todos los efectos de la caída, incluyendo el hecho de restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó distorsionada por causa del pecado. Eva es la madre de todos los vivientes, no de todos los murientes. Porque un descendiente suyo habría de revertir la maldición en bendición trayendo vida por medio de su muerte. Más adelante en la historia redentora Dios escoge a un hombre llamado Abraham, a quien le promete darle descendencia y bendecir a través de él todas las familias de la tierra. Así que lo que Adán perdió en el paraíso va a ser recobrado por este descendiente de Abraham, que no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, ahora bien, la promesa vino a Abraham y a su descendencia, no dice y a sus descendencias como si hablase de muchos, sino ya su descendiente, la cual es Cristo. Cristo es el gran descendiente de Abraham. Y como vimos en la hora anterior, nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar, desde la cuna hasta la tumba, lo que ni Adán ni ningún otro ser humano ha podido hacer jamás. Y luego murió como nuestro sustituto cargando con nuestra culpa en la cruz, el gran intercambio del que cantábamos hace un momento, para luego resucitar al tercer día y ascender a los cielos donde está ahora sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora saben saben lo que esto significa hermanos que ahora hay un hombre sentado en el trono de dios a la diez hay un hombre sentado a la diestra del padre el postrer adán a quien el padre le ha conferido una autoridad infinitamente superior a la que Adán perdió en el paraíso. Jesús de Nazaret, el hijo de María, fue entronado en los cielos y ahora gobierna sobre todo el universo como rey de reyes y señor de señores. Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero la historia no terminó allí. Dice Pablo en Filipenses 2, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios, el Padre. Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que es esa realidad la que se encuentra detrás de las palabras de Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Hijo siempre tuvo esa autoridad porque Él es Dios. Pero en su calidad de Mesías, como el postrer Adán, a Jesús le fue conferida toda autoridad sobre todo lo creado. De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que su obra termine en un fracaso como sucedió con Adán. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él gobierna sobre todo desde las inmensas galaxias hasta las partículas atómicas. Él ejerce su poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, absolutamente todas, y sobre las acciones de los hombres y de los ángeles buenos y malos. De manera, mis hermanos, que es absolutamente imposible que alguien pueda impedir que Jesús lleve a cabo lo que el Padre le encargó. Así que lo que el Señor está diciéndonos... En Mateo 28 es, vayan y prediquen este evangelio porque yo soy el soberano del universo. Nada ni nadie puede impedir que las ovejas escogidas por mi Padre vengan a mí para comenzar a ser restauradas a la imagen de Dios. No hay gobierno humano que pueda detenerlos, dice Jesús. No hay ninguna religión que pueda retener permanentemente a los que son míos. No importa si en este momento se están sumidos en el islam. No importa si en este momento vivan en Corea del Norte. Si son mis ovejas las que el Padre me dio, vendrán a mí. No hay autoridad que pueda impedir eso. Toda autoridad. Mis hermanos, esa, es esa autoridad suprema de Jesús la que, la que garantiza el cumplimiento de la gran comisión. Por eso dice Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No será ni un segundo antes ni un segundo después. Este Evangelio va a ser predicado. Eso, eso no, es, no es dubitativo. Jesús nos dice... I have a dream. Yo tengo un sueño. Me gustaría que este evangelio fuera como dice Martin Luther King. No. No, Jesús no tenía un sueño. Jesús tiene un plan. Y él dice, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No puede ser antes. Porque Jesús es el Señor. El evangelio llegará hasta donde tiene que llegar. Es por eso que podemos salir a proclamar con toda confianza este Evangelio, sabiendo de antemano que al final de la historia los escogidos del Padre de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán allí delante del trono del Cordero cantando a gran voz el Cordero que fue inmolado. Digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Él es digno. Y ahí estaremos tú y yo. Dominicanos, chilenos, mexicanos. Sí, los mexicanos van a estar ahí. Eh, peruanos, eh, españoles, gringos. Es la suprema autoridad de Jesús la que define y sustenta la gran comisión. Ahora, lo segundo que nosotros vemos en nuestro texto es la amplitud y profundidad de la gran comisión. Es amplia y es profunda. Vean una vez más el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión es amplia en su alcance porque incluye el mundo entero. Vayan y proclamen por el mundo que yo soy el Señor sobre toda cultura y sobre toda nacionalidad. No hay un Salvador para los judíos y otro Salvador para los chinos y otro para los hispanos. Solo a mí se me ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra para dar vida eterna a las ovejas que el Padre me dio. Hay un solo Salvador. Todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todas las religiones. Tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en Cristo. De lo contrario, se perderán. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, no hay otra forma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre y es el nombre de, de Jesús. Sí, yo sé que decir eso no es políticamente correcto en este mundo pluralista en el que nos ha tocado vivir, pero mis hermanos, la verdad no deja de ser verdad porque muchos decidan cerrar sus oídos contra ella. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo hombre. Fuera de él no hay salvación para nadie. Ahora, decíamos que esta comisión... Es amplia en su alcance, pero también es profunda. Noten, mis hermanos, que Jesús no nos mandó a ser convertidos, sino discípulos. En nuestras Biblias en español hay dos verbos en imperativo, id y hacer discípulos. En, en el original hay un solo imperativo en el texto, que es hacer discípulos. Así que la orden es, hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesús, es un aprendiz de Jesús, es alguien que ha decidido de poner su autonomía y rendirse ante Jesús como su único dueño y señor. Tal vez el mejor texto del Nuevo Testamento que podemos usar para definir lo que es un discípulo es Efesios capítulo 4. En, en Efesios capítulo 4 Pablo dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones y por eso se han entregado con avidez a toda clase de impiedad. Y ahora escuchen, versículo 20 de Efesios 4 pero vosotros no habéis aprendido así a cristo. qué extraño es eso, verdad? cómo se aprende a una persona, ustedes? ustedes no aprendieron así a jesús. no es simplemente, mis hermanos, aprender un conjunto de doctrina. eso no es discipular. lo que tenemos que enseñar a otros es a una persona. Es a Jesús. Una persona a quien la Biblia señala y ahora noten la conexión con Génesis 1, a quien la Biblia señala como la imagen visible del Dios invisible. ¿Cuál fue la encomienda a Adán y Eva, llenar la tierra de seres vivientes creados a la imagen de Dios, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios? ¿Quién es Jesús? Él no fue creado a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. Como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios.